¿Cómo están, amigos? Les doy la cordial bienvenida a este canal que se dedica a lo que es la solución de ejercicios matemáticos y físicos a esa gente que día a día aprende algo nuevo. El día de hoy vamos a hablar sobre los ángulos suplementarios. ¿Qué son los ángulos suplementarios? Son aquellos ángulos que sumados nos dan 180 grados. Vamos a ver. Si tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo delta, están sobre una recta AB, la suma de los ángulos siempre serán 180 grados. A eso se le llama ángulos suplementarios. Sería la suma de alfa más la suma de beta más la suma de delta será igual a 180 grados. Si se cumple esa igualdad, se dice que son ángulos complementarios. Puede ser alfa, beta, delta y phi. De igual manera, phi más delta más beta más alfa dará 180 grados. Tenemos un ejemplo con ecuaciones 2x más 3, 5x menos 2, 3x más 4 y 2x. Para resolver este ejercicio vamos a aplicar el concepto de ángulos suplementarios. La suma de los ángulos nos dará 180 grados. Sería entonces el ángulo 1, 2, 3 y 4 es igual a 180 grados. Sería 2x más 3 más 5x menos 2 más 3x más 4 más 2x. Esto será igual a 180 grados. Vamos a destruir los paréntesis tomando en cuenta la ley de los signos. Se supone que aquí está un signo más, sería más por más, nos da más 2x, más por más más, más 3, más por más, más 5x, más por menos, menos 2, más por más más, 3x, más por más más, 4 más 2x es igual a 180 grados. Sumamos términos iguales, 2x en 5x, 3x, 2x. 2x más 5x, 7x más 3, 10x más 2, 2x. Sumamos términos semejantes de igual manera. 3 menos 2 más 1 más 4 más 5 es igual a 180 grados. Vamos a pasar al otro lado de igualdad, los términos semejantes. Más 5 está sumando al otro lado, pasaría restar de tal manera que nos quedaría 12x es igual a 180 grados menos 5. 12x es igual a 180 menos 5 grados, sería 175. Y despejando el valor de x nos quedaría 175 dividido para 12. Y reemplazando la incógnita en los ángulos nos quedaría 2 que multiplica a 175 sobre 12, más 3, el ángulo 1, el ángulo 2, sería 5 que multiplica 175 sobre 12, menos 2, el ángulo 3, 3 que multiplica a 175 dividido para 12, más 4, finalmente el cuarto sería igual 2 que multiplica a 175 sobre 12. Así se calcula los ángulos suplementarios si tenemos ángulos con ecuaciones lineales.
Si tienen alguna duda, inconveniente, pregunta, pueden hacerlo llegar, que nosotros, gustosamente, con nuestra área técnica, estaremos dando solución a todos sus problemas. Les deseamos éxitos. Si fue de su utilidad esta información y quieren que nosotros continuemos haciendo este tipo de videos, compartan con sus amigos. Eso sería todo. Nos veríamos en un próximo video. Mis amigos matemáticos, amantes del conocimiento, que nunca se rinden. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.